De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Gustavo de Funes Varela. Soy la morocha de Lanús. Te estoy hablando de la paz entre ríos. Con nuestra compañía de todas las noches. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Héctor Rossi presenta. Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Buenas noches, Héctor. Bueno, antes que nada te felicito por la radio. La escuchamos con mis compañeros, acá estamos haciendo seguridad acá en el barrio de Aedo, zona oeste. Siempre la escuchamos. Bueno, te quiero contar una historia que me pasó en la época que llevo la secundaria. Calculá más o menos el año 2002, finales del año 2002, casi 2003. Con dos compañeros en la secundaria acordamos jugar un juego de la copa, porque según un compañero decía que a veces en el patio había una mujer rubia con un vestido blanco. Obviamente, bueno, éramos medio escépticos y nos reíamos de él y bueno, le dijimos de jugar. No con una ouija, lo hicimos con el clásico juego de la copa, haciendo las letras y con la copita. Y bueno, pasó de todo. Desde pisadas, corridas arriba en el techo de él. El perro de él se orinó. Se empezaron a romper. Él tenía una casa que estaban construyendo los padres en el fondo, que se empezó. O sea, los vidrios empezaron como a quebrar, casi a explotar, no digo a explotar, pero hacía un sonido bastante fuerte. La verdad que fue terrible. Y para colmo, la copa se rompió. Que siempre dicen que cuando se rompe, queda esa entidad o lo que sea en la casa. Pero bueno, también en el patio apareció una muñeca de las viejas, como colgada a un árbol con una cuerda, con escrito con pintura roja pareciera.
DEN, que eran las iniciales de los tres. De Darío es de Manuel y bueno, N de Nahuel, que mi nombre es Nahuel. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia horrible. Después, bueno, no quise ir más a esa casa y bueno, en la secundaria ese compañero el que vivía en esa casa me comentaba que todos los sábados a esa hora, a las 2 de la mañana, sentía frío y bueno, pasaban cosas. Así que se ve que quedó ahí. Pero bueno, después de eso, la verdad que jamás quise saber nada con eso. Pero bueno, esa es una de las tantas historias que me ha pasado. Porque después, bueno, las otras no las busqué, esta sí me la busqué. Pero bueno, saludos a mis compañeros, a Michael y al gato de Martín. Un abrazo grande, Héctor. Gracias. Trasnoche Paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidas. Minutitos de las 10 de la noche, estamos en vivo. Hoy es martes 15 de junio, llegamos a mitad de año, guachos. Llegamos a mitad del año de verdad. Se fue la mitad del 2021, no lo puedo creer. Ya se fue la mitad del año. Hace exactamente 6 meses y medio estábamos levantando la copa. Estábamos brindando y dentro de 6 meses y medio vamos a estar haciendo, no, de menos, dentro de menos tiempo vamos a estar brindando una vez más. Mitad del año, mitad del 2021. Ojalá que estemos pronto todos vacunados, ¿no? Bienvenidos al ritual, bienvenidos a la verdadera y original trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi. En Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Reportate en vivo. ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad estás con nosotros? Estamos en Radio Concepto 95.5 en tu dial. Hola, Leandro, en la puesta al aire. Gracias. Estamos en todo el país en su red de repetidoras. En vivo en Bevana, www.bevanaradio.com en la web. En vivo en la app de Bevana Radio. Ya está la nueva aplicación de Bevana Radio para Play Store. Búscanos en Google Play, Play Store. Bevana Radio, con B larga las dos veces, la radio del gatito. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Toca la campana de notificaciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Empieza el ritual. Acabo de subir a mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK un video que son fotos de la casa embrujada de Santa Fe. Míralo. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, en arroba Héctor Locutor OK. Allí están las fotografías que muestran a una mujer espectral en la puerta de la casa embrujada de Santa Fe. Métete en mi cuenta de Instagram, seguime en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Hola, Azul Birenbaum. Querido Héctor, querida comunidad bebanera, muy pero muy buenas noches. Buenas noches. Para hoy, creer o reventar, experiencias paranormales de celebridades. De eso vamos a hablar hoy, porque nos encanta saber qué les pasa a los famosos, porque aunque no parezca, también son humanos, y nos muestran que la incertidumbre, que la duda, que el asombro, que el misterio nos atraviesa por igual a todos y a todas. Y además ya sabemos que semana a semana cosechamos decenas de estas anécdotas, de estas historias que las celebridades, tanto nacionales como internacionales, cuentan. Hoy les hice una selección de las que a mi criterio se ven como las mejorcitas o las más atrapantes. Y resurgen las preguntas que nos aparecen ya de manera bastante seguida. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Hay sociedades inteligentes en otras partes del universo? ¿Es posible comunicarse con gente ya fallecida? Todas estas preguntas reflotan a cada historia y en cada persona. Así que hoy, experiencias paranormales de famosos y de famosas en la noche de Bevana Radio. Recuerden que me pueden seguir, por supuesto, en arroba azulviren, tanto en Instagram como en Twitter. Sí, señora, te empiezan a seguir en arroba azulviren, arroba azulviren. Hoy hay historia central
Retro. Esta es la historia real de Destino Incierto. En primera persona. El lapso transcurrido entre marzo y junio del año 1956 está grabado a fuego en mis recuerdos. Actualmente vivo en Quilmes Oeste, pero pasé mi infancia en Las Breñas, localidad de Chaco. Ese año y el anterior fueron bastante bravos. La economía estaba muy jodida y para colmo hubo una sucesión de hechos delictivos. En marzo de ese año, un chofer de la única línea de colectivos fue asesinado en un robo. Aquello, sumado a que los choferes tenían sueldos atrasados, derivó en una huelga que no cedería hasta julio de ese año. La situación, para los que vivimos bien en el interior de la provincia, fue peor. No sé si me van a tomar en serio, pero éramos tan pobres que la mayoría no teníamos ni para una bicicleta. Había un chofer de la empresa que tenía su vehículo en nuestra zona. Llevaba gratis a los chicos a la escuela rural y cobraba un mínimo a las demás personas. Era buen tipo, pero como él no acataba la huelga, se ve que los del gremio se enojaron. Y una noche, su colectivo se incendió. O mejor dicho, fue incendiado. Éramos poco menos de 50 los que asistíamos a la escuela y 15 dependíamos del transporte. No quedaba más remedio que ir caminando hasta la escuela durante 2 horas. El 10 de marzo de ese año me levanté a las 5 de la mañana. Desayuné un buen mate cocido y varios panes y emprendí mi camino a la escuela. Por ese camino busqué a mi amigo Matías, ya que me quedaba de paso. Íbamos charlando y pateando piedritas, hacía mucho calor. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de martes. Solo un adelanto. Sí, señor. En un rato la historia completa. Solo un adelanto. En un ratito vamos con todo, ¿eh? ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral trasnoche paranormal. ¿Qué te pareció la historia central retro de esta noche? En un ratito la historia completa, señoras y señores. Bienvenidos al terror. Bienvenidos a la trasnoche. Bebana. Bebanaradio.com. Porque ahora tu celu es la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hola Héctor, buenas noches. Quería contarte una historia que me pasó hace poco. Es más, un sueño raro. Yo, suscriptora desde siempre de la trasnoche, también escucho el programa de Carmen Peña. Siempre quise llamar para mandarle un mensaje contarle la historia al señor Rubén García Castillo, por lo cual vergüenza y porque bueno, estamos acá en Argentina y por la llamada y qué sé yo, no lo hice, lo dejé estar. El jueves 8 de junio venía a trabajar, tomé el colectivo y me pasó algo rarísimo. Como todos los que trabajamos de noche, subimos arriba del colectivo y nos desmayamos. Venían el 2 por acceso, el 159. Me dormí. Soñé que el señor Rubén García Castillo venía a mi casa. Me golpeaba la puerta. Yo a todo esto sabía que él había fallecido. Miro por la ventana, lo veo, abro, digo, pase, me dice. Buenas tardes, Gavita, me dice. Dice, pasá, preparé mate, tomamos mate, todo. Y me dice, saca del bolsillo una grabadora. Y me dice, a ver, señora Gavita, usted tenía una historia para contarme. Fue un sueño súper loco, Héctor. Yo tenía una gran admiración. Hace años que lo escucho porque desde que Carmen apareció en la trasnoche paranormal, siempre la seguí en su radio también.
Y no sé, pero ese sueño me produjo tanta paz. Me levanté en el bondi, me desperté en el bondi ya para bajar casi en el Correo Central. Y tenía una paz, sentí una alegría tan grande. Y bueno, nada, eso. Creo que el señor Roberto García nos sigue escuchando más allá de su fallecimiento. Él nos sigue escuchando nuestras historias desde el más allá. Bueno, un beso grande, Gaby de Brazotelli. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Brian de Córdoba. Te voy a contar mi historia. Yo una vez conocí a una señora acá en Córdoba, por Badú. Badú, para los que no conocen, un lugar de citas. Y bueno, y yo soñé que yo iba a la casa de esta señora a comer, me había invitado a comer, y me atiende la hija, llorando. Me dice, pasa, pero ten cuidado. Bueno, nosotros terminamos de comer con la señora, todo. Y bueno, y me dice la hija, o sea, cuando yo voy para el baño, había una pieza aparte y estaba la chica esta, la hija. Me dice la hija, vení, me dice. Dice, tené cuidado porque esta es una mujer muy peligrosa y te puede llegar a matar. Bueno, yo voy al baño, todo, salgo del baño, todo esto en el sueño, ¿no? Yo salgo del baño y no estaba más la señora en el comedor. Estaba en la pieza riéndose, boca para arriba, mirando el techo, riéndose. Y cuando yo me acerco, no era ella, no era la señora. Era una mujer anciana, con toda la cara arrugada, con todos ojos negros, totalmente negro y con los dientes afilados. Y la chica me dice, andate, y se larga a llorar y me abre la puerta. Y yo empiezo a correr, a correr, a correr. Y veo de que ella me empieza a perseguir en una moto. Me dice, venía acá, vos no te escapas. Y yo me caigo en el piso y bueno, me vuelvo a levantar. Y cuando me quiero volver cuando me vuelvo a caer, me desperté del sueño. Esto no sé si habrá sido una advertencia o qué. Muy buena la radio y bueno, vamos para adelante. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @ Héctor Locutor OK. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bueno, te cuento mi historia. Estuve escuchando que en la semana estuvieran hablando del hombre lobo y me recordó. Se me había borrado la cabeza, pero al escuchar esto recordé un suceso que me pasó cuando era joven. Yo vivía en Morón, pero todos los veranos me iba a la casa de mis abuelos que vivían en Marcos Paz, al fondo de Marcos Paz, donde se hace campo. Una de las noches yo recuerdo que estaba con un primo, que dormíamos en la misma pieza. Esa pieza daba un ventanal al fondo del campo de mi abuelo, que tenía varias hectáreas. Me acuerdo que eran, no sé, deberían ser las 11 de la noche y nos mandaron a dormir, estábamos. Y de repente empezaron a aullar todos los perros, al unísono, ¿no? Porque mi abuelo tenía muchos perros. Empezaron a aullar, aullar, aullar. Cosa que me pareció raro, me asusté porque me acuerdo que era chico. Pero de repente empecé a escuchar pasos en el ventanal que daba a la cabecera de la cama. Y como un respirar fuerte entre los aullidos. Y de repente se callaron todos los perros. Y escuché un aullido que vino de atrás de la ventana, pero era algo totalmente ensordecedor. Era tan fuerte el aullido que yo me acuerdo que le gritaba a mi primo y mi primo me gritaba a mí y no nos escuchábamos. Fue algo muy, pero muy fuerte. Me asusté tanto. Cuando se silencia el aullido ese, yo escucho la puerta que daba, o sea, la puerta de la casa, de la cocina, que sale mi abuelo. Mi abuelo era un tipo de campo, medio gaucho. No le tenía miedo a nada, me acuerdo. Y se escucha que se para cerca de la ventana, pega un grito y escucho que él gatilla, se ve con el revólver, gatilla y no sale el tiro. Y después se escuchan tres tiros y mi abuelo, mira, que gritaba.
Bueno, después entró mi abuelo, nosotros re asustados, obviamente fui, le pregunté a mi abuelo, me levanté y le pregunté. Y me dice nada, trancó la puerta, me acuerdo. Y bueno, me fui a dormir, pero me pareció muy fuerte el aullido. Una cosa, algo que nunca escuché, era muy fuerte, fue. No era un perro, no era como un aullido de un perro, era algo muy fuerte. Así que bueno, nada, Héctor, esta es mi historia y qué bueno que volviste a la trasnoche original. Trasnoche paranormal. Gracias. Todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Qué bueno que volviste al formato original, qué bueno que volvió el programa de siempre. Me hace acordar al 2014, me hace acordar a la época de Pop Radio. Bueno, gracias a cada uno. Gracias por estar ahí, por hacer el aguante, por ser protagonistas. Evaristo, gracias también por esperarme, ¿eh?, para contar tu historia. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, ¿de dónde sos? De Belville. Belville, Córdoba. Bueno, mucho de Córdoba. Recién había un amigo ahí en Córdoba también contando su historia. Bueno, sí, lo estabas escuchando. Sí. Bienvenido, Evaristo, te escuchamos a vos. Vivíamos como si fuera así en un campo, donde había un salón de fiesta en frente y en la parte de atrás estaba la casa donde vivíamos nosotros. Mi viejo trabajaba en la fábrica y de paso cuidaba el centro deportivo ese, que era parte de la del campo y era de la fábrica, así que mi viejo laburaba ahí. Como él era de otro pueblo, le dieron para vivir ahí y cuidar todo ese lugar. Y una tardecita, tipo 7 de la tarde, iba con mi mamá. Mi vieja iba al centro para limpiar porque habían comido, tipo, habían hecho una fiesta un día anterior. Mi vieja iba a limpiar y había todo como un pasillo de pino, ¿viste? Todo un pasillo, había pino de los dos lados y era bien tupido, bien. Pero, ¿viste?, en la parte de los troncos vos veías todo bien abajo. Entonces yo tenía 5 o 6 años. Veo así abajo y veo un duende. Veo una cosita chiquita, no, menos de un metro. Un duende así como se ve prácticamente en las caricaturas, ¿no? Como algo que se muestra a veces. Muchas veces he visto videos de, sí, que parecen como entidades media demoníacas, sino algo que no sé si a mí, por ser chico, no me dio miedo. Y yo me quedo parado viendo así, y él como que estaba agachado. Él se levanta, se endereza, y hicimos como contacto visual por lo menos 2-3 segundos. Y yo salgo corriendo porque, viste, queriéndolo agarrar, no sé. Claro. Y había como tipo un libustrín bien grande. Y había un macetero en el medio. Entonces yo, cuando lo voy corriendo, él se mete ahí y no lo pude encontrar más. No lo pude ver más. Pero lo viste, digamos, no fue tu imaginación. No, es más. Él, cuando me ve, como que se sorprende y sale corriendo. Y yo recuerdo, yo ya creo que iba al primer grado, era chico. Mi vieja sabe lo que yo vi. Y ves, y eso que mi vieja es dura, viste, así de creer. Entonces ella me decía que nunca le contara nada a nadie. ¿Por qué? Porque ella decía que los chicos se me iban a reír a mí. Ajá. Contar lo que yo vi, porque ella decía que a mí se me iban a reír. Yo, después de grande, me acuerdo, no hace mucho, yo lo cuento a esto, cuando ahí nos poníamos juntar con amigos, viste, que siempre de una forma u otra el tema paranormal sale. Sí, claro. Que algo le sucedió, y bueno, y un chico contó de que habían visto un duende, y dice que uno dice que existía, otro que no. Entonces yo le conté que fue la primera vez que conté que yo, cuando era chico, vi uno. Entonces cuando a mí me preguntan si creo o no creo, y yo lo vi. Después
de dónde proviene, qué es lo que era, o de qué entidad era, no, eso ya no lo sé, pero que yo lo vi, lo vi. Gracias por compartirlo, Evaristo. Bueno, gracias a vos, Héctor. Que te dé buena noche, excelente programa, viejo. Gracias, loco. Excelente. Gracias por estar ahí, te mando un abrazo grande. Chau, chau. Se quedan con nosotros. Bueno, historias de duendes debe haber muchas, sobre todo los que nos están escuchando en el interior del país o en otros países, en lugares de campo, donde estas criaturas, llamados elementales, aparecen, se dejan ver, hacen travesuras, incluso adentro de las casas, objetos que desaparecen, risas agudas en medio de la madrugada. Y un detalle que seguramente vos viviste, decime si no te pasó alguna vez. En el medio de la noche, y esto pasa mucho con la gente que vive sola, porque está más alerta, y a veces los que vivimos solos estamos más atentos a los ruidos. Te vas a dormir y en el medio de la madrugada sentís desde tu habitación cómo se escuchan ruidos en la cocina, en tu cocina. Ruidos de cubiertos que se chocan adentro del cajón, rarísimo, ¿no? O ruidos de tazas o vasos que se chocan adentro de la alacena. Imposible, ¿no? Bueno, dicen los estudiosos, los duendólogos, que tiene que ver con los duendes en acción, con estas criaturas que se manifiestan, que a veces se dejan ver incluso. Y ahora sí, te voy a contar una situación que te va a poner la piel de gallina, y si estás ya en la cama y en un rato te vas a dormir, esta noche no se duerme, dice nuestro eslogan. ¿Sabes la cantidad de gente en el mundo que en el medio de la madrugada se despierta sobresaltado? Se incorporan en la cama, medio que se sientan y ven la puerta de la habitación, que a veces vos no la dejás cerrada del todo. Miren, por ejemplo, yo les digo lo que hago ahora. Con el tema del frío, la noche de ayer hizo mucho frío. O sea, ayer cuando llegué del canal a mi casa, a las 4:40 de la mañana, hacía 5 grados de térmica. O sea, hacía frío, frío, pero frío mal. Encendí el aire acondicionado en calor, y en la habitación tengo un caloventor. Entonces me fui a dormir con el living y el aire encendido en el living en calor, que después lo apagué cuando me fui a dormir, y dejé en mi habitación el caloventor, que lo dejé media horita, y antes de dormir me lo apagué y me tapé, porque ya estaba ambientado todo. Pero tengo un, no sé si un defecto, si es paranoia o precaución, de no cerrar herméticamente todo el departamento. No sé, viste, a veces flasheo que me puedo asfixiar. Entonces dejo la ventana de la cocina. Mis ventanas no son corredizas, son de una manija que las tenés que se abren para afuera. Entonces la dejo un poquitito abierta. La de la cocina, como para que entre aire, ¿no? Aire fresco, aunque haga frío. En la habitación la ventana la dejo cerrada, tengo un blackout, o sea, cierro todo porque como me acuesto muy tarde se hace de día y tengo que dormir con el sol. Pero no cierro herméticamente la habitación. Dejo la puerta entreabierta. Porque en mi cabeza está que entra el aire, el oxígeno por la cocina y está oxigenado el lugar. Aunque esté calentito, está oxigenado. Bueno, ¿sabes la cantidad de noches que me pasó a mí? Lo que pasa es que a mí no me da miedo, porque ya entiendo que tiene que ver con las energías. Pero que mucha gente también lo vivió, lo contaba el otro día, se lo contaba a dos amigos. Y me decían, no, bueno, escuchen. ¿Sabes la cantidad de veces que yo dejo la puerta entreabierta y en el medio de la madrugada abro los ojos, me despierto, todavía estoy en la cama, boca arriba, y escucho el chirrido de la puerta que la van empujando? Hay veces que miro para ver si así, o sea, en mi mente, como encima tengo todo esto de las historias paranormales, en mi mente está, bueno, ahora se va a asomar algo. Se va a asomar una mano, se va a asomar una cabeza que está empujando la puerta. Bueno, yo no vi nada.
Siempre veo la puerta que se va abriendo lentamente, como si algo la empujara. Se lo cuento a un par de amigos y me dicen, uno de mis amigos es de Aniatuya, nacido en Santiago del Estero. Y me dice, boludo, me dice, vos sabés la cantidad de veces que en el norte, cuando éramos chicos, vivíamos la misma situación que vos. Imagínate, en el norte no hay aire acondicionado, en un carajo, en verano hace mucho calor, dejás todo abierto, pero todo abierto es todo abierto. Y la cantidad de veces que, o por la ventana de casas de material que ni siquiera están revocadas, ¿no? Estamos hablando de un lugar humilde, que no hay cortina, no hay persiana, no hay un carajo. O sea, es, me dice, vos ves la ventana, a veces está el vidrio, a veces ni vidrio, tenemos el hueco, porque hace mucho calor. La cantidad de veces que a la noche te empujan la puerta de madera, mirás y ves cómo se asoma la cabecita de un duende, porque la altura que se asoma es muy abajo. Ni siquiera puede ser un perro, ni un chico, ni nada. Se asoma, te mira, y este amigo me contaba, cuando yo tenía 8 o 9 años, era todas las noches, 4 de la mañana, se me asomaba o por la ventana o por la puerta de la habitación un duende. Se le veía hasta el gorro, me dice. Me miraba, me señalaba y hacía el gesto de silencio, como el de las enfermeras, poniéndose el dedo índice sobre la boca. Me dice mi amigo, para que yo no le contara a mis viejos. Cuando fui más grande, tipo 15, 16 años, producto de la rebeldía de la adolescencia, me dice este amigo, se lo cuento a mis papás. Y mi viejo, me dice mi amigo, que hasta ese momento yo pensé que era escéptico, porque él decía, no creo en nada, ténganle miedo a los vivos más que a los muertos no te hacen nada. Mi viejo me sienta en la cocina, se prende un pucho, me dice mi amigo, mira, te lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina. Y me dice, bueno, mi amigo se llama Esteban. Esteban, te vienen a visitar por algo. Me dice, esto es algo familiar, que ya venía de parte de mi abuelo, le dice el padre, por haber hecho algún pacto con los duendes. Porque no solamente hay pactos demoníacos, también con los duendes se pacta fortuna, sobre todo. La imagen, el arquetipo del duende de las monedas de oro, no, por algo es, ¿eh? No es literatura. Me dice, mi abuelo pactó la fortuna para tener la empresa que ellos tienen, que no voy a nombrar, porque todavía existe, que tienen en otro lado de Santiago del Estero, no en Aniatuya. Me dice, bueno, mi abuelo pactó con los duendes para hacer la empresa. Estamos hablando de principios del 1900, ¿eh? La historia que le cuenta el padre a mi amigo, que se la cuenta hace 20 años, ¿no? Cuando éramos más, 30 años, cuando éramos chicos nosotros. Que tenemos 40 y pico. Los duendes cumplieron su parte, el abuelo cumplió su parte, pero mi viejo, le dice el padre a mi amigo, no cumplió. A mí me atormentaron toda la infancia, le dice el padre a mi amigo. Y ahora te están buscando a vos. Lo único que tenés que hacer para que no pase nada es no hablarle. No hablarle. El padre de mi amigo le repregunta un montón de veces, pero vos le hablaste, entablaste conversación, le dirigiste la palabra, te ofrecieron algo, se te apareció en sueños. No. Efectivamente no había pasado. Pero mi amigo se quedó con eso. Dice, mi viejo, un tipo súper escéptico. Ya murió el padre, ¿eh? Mi viejo, un tipo súper escéptico. Ah, y un dato. La empresa familiar, por una disputa de sucesión, de quilombos familiares, le quedó a otra rama de la familia. O sea, mi amigo y el padre de mi amigo estaban en la lona. O sea, vivían en Aniatuya, no tenían ninguna acción de esa empresa. Los habían cagado, como se dice, los habían puenteado. Entonces, mi amigo, cuando me cuenta esta historia, entre todos llegamos a la conclusión de que, bueno, vos zafaste por esto mismo. Porque los duendes, creyendo en la historia, ¿no? Porque los duendes pactaron con el abuelo, con el bisabuelo de él, la rama de la familia que explotó la empresa está pagando el pacto, y la rama de la familia que no vio un mango de esa empresa porque los cagaron, zafó de la maldición. Te lo vuelvo a contar, bueno, se los cuento a ustedes, porque yo ya lo conté el otro día, se lo contaba a mi vieja, pero se los cuento a ustedes y se me pone la piel de gallina, porque si los duendes existen,
Y sí, yo qué sé, no sé. ¿Quién va a inventar esta historia? La historia es real, porque yo conozco todos los detalles. Ahora, lo que más me sorprendió a mí, no tenemos a este hombre para preguntarle porque ya falleció, pero un tipo que bancaba la posición de yo no creo en nada, yo lo conocía al padre, ténganle miedo a los vivos, los muertos no te hacen nada, los fantasmas no existen, pero los duendes sí. No les hables. Bueno, una historia más para esta trasnoche original. Espero que les haya gustado. 11 27 84 1073 es el WhatsApp. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo a ese número. 11 27 84 1073. Yo te llamo por teléfono a vos. Escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073. Una aclaración que quiero hacer. Con esta vuelta al formato original, también podemos hablar en vivo en otro horario. No solamente ahora mientras se está emitiendo el programa, sino que a veces yo grabo algunas conversaciones con ustedes durante la tarde. Alrededor de las 3:30 de la tarde y hasta las 5:30 de la tarde. Tal vez vos ahora nos estás escuchando en vivo y me decís, yo mañana a la tarde puedo hablar con vos, Héctor. O porque estoy en el laburo, me puedo tomar 5 minutos. O porque estoy en casa tranquilo. Bueno, escúchame, mandame ahora la palabra vivo. Y decime, yo puedo hablar mañana a la tarde con vos, Héctor, y yo te llamo mañana a la tarde. Para grabar la charla, grabamos en privado y luego sale al aire acá en el programa en vivo. Además, por una razón técnica, estamos con una sola línea telefónica y a veces no me da a tiempo a comunicarme con varios por eso mismo, ¿no? 11 27 84 1073. Mándame la palabra vivo, quiero hablar con vos, Héctor, quiero contarte mi historia. No lo duden, todos los laburantes, policías, los que están haciendo guardia, los que me escuchan con su pata, miren cómo tengo ya el término. Los laburantes, todos los que están los taxistas, remiseros, no cuelgues, mándame la palabra vivo porque este programa se nutre de tus historias, no solamente como oyente, sino como participante. Como Tonga, que está en vivo. Tonga, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas, Héctor? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Bueno, gracias por esperarme. Y sé que tenés una historia con un material también para compartir. Sí. Pues, bueno, te comento. El tema es así. Voy a empezar a contarte algo para que más o menos se entienda. Uh-huh. Esto se trata de mi vecina. Yo soy de acá, al lado de Avellaneda. Sí. Bueno, yo entablaba conversaciones con ella de chico, iba a la casa y nada, o sea, iba a tomar mate, a estar con ella y veía actitudes raras de su parte, por ejemplo, no sé, ella, no sé, hacía brasa, ¿viste? Y ponía la brasa en medio de del living, por ejemplo. ¿En entrabas, el medio del living, brasas calientes? ¿Ves? Brasas calientes, es como que lo usaba de estufa, pero, ¿viste? La cerilla y eso, de bueno, sí. No sé, te afocaba, no sé cómo explicarte. Ya de por sí me parecía raro. Pará, porque, ¿sabes por qué te pregunto? Te repregunto, porque brasas, pueden ser las brasas ya consumidas, que no dan calor, que no queman ni nada, que hay gente que, no sé, por algún motivo tiene un hogar a leña, ¿viste? Después quedan en el living, pero vos me estás diciendo brasas encendidas. No. Encendidas, sí, completamente encendidas en el medio. Y yo calculo, yo o interpreto que debe ser por usado por calentar. Para calentar. Claro. Bueno, Ella es pintora, hace cuadros, ¿viste? Uh-huh. Y viste, cuando era más chico, es curioso, les pregunta, ¿viste? Esa cosa. A mí siempre me llamó el tema de la ufología, de los ovnis, extraterrestres, ¿viste? Me interesa. Bueno, tenía un cuadro que era muy penetrante. Tenía muchos dibujos, ¿viste? De alguien, esas cosas. Y le pregunto, ¿qué es esto? Y me explica. Me dice, mirá, a mí me chocó el ferrocarril y estuve en terapia intensiva, me dice, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ella estuvo en terapia intensiva, dice que una noche lo visitaron tres seres, ¿viste? Uh-huh. Le dijeron, mirá, tenés, vos quédate tranquila que vos vas a salir acá, va a estar todo bien y vas a salir de alta. Bueno, estoy hablando, ya tenía unos 50 y pico, 60 años cuando le pasó eso. Bueno, por arte de magia, sale, le dan a la sala y de sala a la casa en muy poco tiempo, ¿viste? Los doctores tampoco no lo podían entender. Bueno, cuestión que ella se quedó con el ser que habló y supuestamente dice que él era un capitán y me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Pero lo pintó, ¿viste? Hizo una pintura de la cara del marciano, digamos. Uh-huh. Y cuando me lo muestra, ¿viste? Cuando ves y te penetra la imagen, como que te incomoda, o te,
ver los ojos que vos viste cuando vos vas girando, ves el cuadro y como que te sigue. Derecho a izquierda y parece que te mira, sí. Parece que te sigue. Sí. Bueno, nada, yo después de ahí ya me empezó a dar miedo y dejé de entablar una conversación con él. Hola, chao, y nada más. La que siguió teniendo contacto fue mi mamá, ¿viste? Bueno, con el tiempo mi hija me dice, che, ¿sabes que noto cosas raras de Antonia? Y me dice, ayer, por ejemplo, ella, estábamos los dos caminando, y yo mirando la sombra, la hacía como el signo de la cruz, ¿viste? En la espalda de mi hija. Y me dice, bueno, cosas así, por ejemplo. Bueno, mami, no vayas más, mirá que es medio raro. Mejor no te juntes mucho, ¿viste? Por las dudas, vos culo nunca sabes. Bueno, el tiempo pasó. Yo ya empecé a ir al gimnasio y yo laburaba, iba al gimnasio y por ley siempre a las 5, 6, 7 de la tarde volví y me tomaba. Y acá empieza todo. Vengo de entrenar, empezamos a tomar un mate con mi hermano un lunes, por decirte, un lunes, martes y miércoles, todo el día de la semana. Tipo. Perdóname, se está entrecortando la comunicación, Tonga, por eso te medio que no te entendí lo último. No sé si estás en un lugar con poca señal o lejos del router, ¿dónde estás? Ahí me acerqué un poquito. A ver, decime. Me parece que te perdí del todo. ¿Estás por ahí? Hola, sí, ¿me escuchás? Está, ahora sí, decime. Ahí está, bueno. Bueno, un lunes a las 6, 7 de la tarde vuelvo a entrenar y con mi hermano, es la casa de mi hermano, ¿viste? Es como te voy a explicar, está más adelante. O sea, la casa de Antonia está en un pasillo tipo PH y vive al fondo, ¿viste? Uh-huh. Y se nos escuchan gritos demoníacos, reales, ¿sí? ¿Viste? Cuando que no entendíamos nada, o sea, se empezaron a escuchar los gritos y yo le digo a mi hermano, vamos a ver. Mi hermano se recabó y me dicen, bien pedo, me dice. Digo, dale, vamos, bueno, pasó. Eso fue el lunes. El martes, lo mismo, a tomar unos mates ahora, otra vez lo grito. El miércoles, otra vez lo grito. Siempre a las 7 de la tarde cuando empecé a oscurecer en invierno, ¿viste? Uh-huh. Bueno, llega el sábado y viene mi mamá de visita, ¿viste? Mi mamá no vive con nosotros, o sea, está apartada. Bueno, viene el sábado y me pongo a tomar unos mates con ella a la misma hora. Y se empieza a escuchar patente los gritos, pero mal, ¿eh? Le digo, mamá, pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó toda la semana. Por favor, acompáñeme, quiero ir a ver. Dice, dale, vamos. Y la casa de nosotros, o sea, son dos pisos y la terraza queda más alta que la casa de Antonio, digamos, ¿viste? Uh-huh. Entonces fuimos hasta la terraza, arriba de todo, y nos asomamos para la casa de nuestra vecina. A ver qué pasaba. Ya estaba oscuro. Y vemos en la puerta de la señora y tenía la puerta abierta con una cortina, ¿sí? Uh-huh. Que cuando el viento la llevaba, se veía que la señora estaba tirada en el piso, tipo haciendo abdominales, o sea, recta en el piso, con las manos pegadas a las costillas, digamos, sí. Y hacía como abdominales, ¿viste? Sí. Hacíamos tres, cuatro, se levantaba, se ponía tipo adelante de la tele, justo al frente de la tele, y empezaba a gritar, por decirte así, sí. Así, como en trance, como en un trance. Sí, no, y la veo a mi vieja y le digo, no, esta vez rendemonía, y saco el teléfono a filmar. Yo la filmación que tengo, tengo las cuatro filmaciones, porque duran más o menos 4 minutos cada filmación, pero yo después lo recorté las veces que ella emitía el sonido, sí. ¿Sí? Lo cual es de 40 y pico de segundos. Te lo puedo pasar para que lo veas. Obvio. Escúchame, ¿y eso lo podemos compartir? No. Sí, puede compartir, sí. Es más, yo ya te digo, con lo que te había comentado, yo en un momento lo quería compartir en algún lado y bueno, te lo voy a hablar para ver si lo comparte. Bueno, porque, che, muchas gracias. Yo, si me lo pasas ahora al WhatsApp, lo editamos y lo compartimos. Para que la gente lo pueda empezar a ver en Instagram. Y pásame también tu cuenta de Instagram, así te robamos y lo subimos hoy mismo, así ya la gente lo puede ver. Bueno, espera que te comento lo último, sí. Porque para que cierre todo. La señora
Después de eso, obviamente, no quisieron saber más nada. O sea, se escuchó muy rara vez después. Es una época muy frecuente. Después hubo un momento que la señora vivía sola, ¿viste? Y le había agarrado el COVID, parece. Y estuvo internada. Y bueno, la volvieron a trasladar de nuevo a la casa. Y no se quería quedar sola porque decía que los Tupamaru la querían matar. La querían atacarla. Los Tupamaru es una guerrilla uruguaya. Sí. Ella es uruguaya. Y bueno, y no sé qué, como que imaginaba que los Tupamaru la querían lastimar. Bueno. Nadie le dijo nada, le dijeron quédate ahí en casa, tranquila, qué sé yo. Bueno, la fueron a buscar el otro día, estaba tirada en el piso, toda moretoneada, pero toda la cara, o sea, toda la cara, ¿no? Es que, porque hablamos con la gente allegada y dijeron, no, se cayó y se golpeó la cara con la pared o el piso. Está bien, vos te puedes golpear la cabeza con la cara y la pared porque es normal, te puede pasar, pero vos tenés un golpe, te vas a lastimar a la derecha, por decirte. Te golpeaste, me tenía toda la cara moreto. Después de que le habías dicho que no se quería quedar sola. Y falleció, o sea, y falleció hace poquito, hace una o dos semanas. Dios mío. Y bueno. Qué historia, ¿eh? Con cuántos ingredientes. Pasanos el video, así lo compartimos, Tonga. Dale, te paso el video que necesitas también. Instagram. Si querés tu cuenta de Instagram, sí te robamos cuando subimos la publicación. Bueno. Dale. Y gracias, che, por estar con nosotros y por esta historia. Dale, Nito. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Bueno, qué noche de historias, fuertes. Ahora, cuando tengamos el material, si llegamos para el programa de hoy, les aviso y lo subo a mi cuenta de Instagram. Estén atentos, síganme en Instagram en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK, ahí subimos todo el contenido, @HéctorLocutorOK. De hecho, ya hay un video que es un compilado de fotos de la casa embrujada de Santa Fe. Tiene la explicación, el audio del oyente, el video. Lo pueden ver, un video donde se ve una imagen espectral en la puerta de la casa de Santa Fe. Se meten en mi cuenta de Instagram. @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK, comenten el video, lo comentás hasta que sea con un emoji, lo compartís en tus historias, etiquetás a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal y me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram si guardás el video y lo compartís en tus historias. Estamos en vivo en Radio Concepto. Qué bien se escucha Radio Concepto, pero qué bien se escucha FM 95.5. Vuelvo a felicitar a Leandro, que está en la puesta al aire, a Mauricio, a Daniel Cede, el director de Radio Concepto. Lo bien que se escucha Radio Concepto en su dial 95.5. Estamos en el aire. Quiero saber si nos estás escuchando por aire, por radio tradicional. Sacale una foto al estéreo del auto, al mini componente, a la radio. Mostrame que estás escuchando por radio. Graba un videíto, 20 segundos, y mándamelo al 11 27 84 1073. Héctor, yo te escucho por Concepto. Quiero videos que digan, Héctor, yo te escucho por Radio Concepto 95.5. Mostrame que lo haces por radio, que estás escuchándonos ahí, que el ritual de esta noche de martes 15 de junio se vive por la Radio 95.5 o por alguna de las repetidoras de Radio Concepto en todo el territorio nacional. Contame en qué provincia estás y por qué repetidora de Concepto me estás escuchando. El otro día me escribió el director de Radio Latina, de no recuerdo qué provincia, que retransmite a Concepto y me estaban escuchando en vivo. Bueno, quiero un videito. Grabame un video, mostrame ahí que estás en el estudio de la radio o vos que estás escuchándonos por alguna de las repetidoras y envíamelo al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Espero tu video. Te quiero ver en vivo. ¿En qué lugar de la República Argentina estás con nosotros? 11 27 84 1073. También tenés la opción, si nos estás escuchando por Bevana Radio, de decirme, Héctor, yo te escucho por Bevana. En la compu, www.bevanaradio.com. En la computadora, en la laptop, donde estés. www.bevanaradio.com. Contame y mostrame en vivo que estás ahí. www.bevanaradio.com. www.bevanaradio.com. Si te bajaste la app de Bevana Radio, la nueva app de Bevana,
Contámelo también, Héctor. Ya me bajé nuevamente la app de Bebana Radio. Los busqué en Play Store, en Google Play, Bebana Radio, con B larga las dos veces. La radio del gatito de la buena suerte. O en App Store, Bebana Radio. Y también están los amigos y amigas que están escuchando esta transmisión por YouTube, por mi canal, por Héctor Locutor. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Todos en el chat de YouTube saludando. Pueden ayudarnos suscribiéndose al canal de YouTube, tocando la campana de notificaciones. Y sobre todo, me ayudan un montón compartiendo el contenido. Si nos escuchan por Spotify, también después grabados, pueden comentar. Todos pueden enviar su video mostrándome que nos están escuchando, o por Radio Concepto en vivo, o por Bebana Radio en vivo, o por la app de Bebana, o por mi canal de YouTube. Graben un video y me lo envían ahora al 11-27-84-107-3. Héctor, así te escuchamos en vivo. 11-27-84-107-3. Y me interesa mucho que los que escuchan el programa en diferido, en otro momento, on demand, también me lo hagan saber mandándome un video. Héctor, por ejemplo, no sé, me imagino esto. Héctor, hoy es, voy a ir al futuro. Hoy es 6 de julio del 2021 y estoy escuchando el programa del 15 de junio por YouTube o por Spotify. Mándame el video igual. Si es de día, si nos escuchás en el medio del campo, si nos escuchás en un pendrive, si nos escuchás en la compu, quiero verte. Aunque sea otro día y otro horario, el WhatsApp está abierto siempre. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Son historias reales. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Escucho tu programa hace más de 5 años en otras emisoras en las cuales has estado. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Mi historia breve, yo trabajo en un complejo empresarial acá en Barracas. Te puedo decir que esta semana justamente me toca de noche. Te puedo decir que la cantidad de cosas que pasan de noche acá es impresionante. Te tiran de la ropa cuando estás recorriendo el predio. Te aparecen sombras cuando vas caminando. Se escuchan pasos en los pisos de arriba. Sin ir más lejos, hace un par de meses atrás, una vuelta que estuve a la noche arriba de donde yo estoy laburando, soy personal de seguridad, arriba donde yo tengo el puesto hay un puente chiquito. Se escuchan pasos a las 4 y media de la mañana y la verdad que te morís. Nada, muy, muy buena la radio, gracias por volver, son los mejores, sigan así. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en @ Héctor Locutor, ok. Está por teléfono Lila. Lila, ¿estás ahí? Lila, ¿estás ahí? Hola. Paranormal, ¿eh? Hola. Eventos paranormales en vivo. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Marcela de Berazategui otra vez. Paso a contarte, no sé si te acordás vos que yo te había contado la otra vuelta de que mi hijo empezó a ver cosas, sombras y bueno, y todo lo que había pasado en casa y que bueno, yo no quería que le pase lo mismo que me había pasado a mí. Bueno, después de muchos años que yo me negaba a ir porque ya te digo, no quería ir a ningún lado por el motivo de que no me quería enganchar otra vez a ir a señoras ni nada. Soy muy creyente en Dios y bueno, le pedí a Dios que me ayudara siempre. Hoy me decidí a ir nuevamente, más para mi hijo, por ese motivo. Bueno, llego y
Cuando entro me dice que sí, que hay sombras en mi casa y que bueno, y que le ponga un crucifijo a mi hijo para que no lo asusten. Ahora, cuando me empieza a curar a mí, me dice, yo lo veo en vos. Le digo, ah, sí, sí, yo ya presentía, no sé si te acordás vos cuando yo te conté que me sentía rara otra vez, que era como, sentía miedo y un recelo, viste, de que no quería ver más cosas otra vez. No sé si te acordás. Bueno, me dijo que está en mí, que yo lo tengo adentro, al innombrable. Así que bueno, eso, Héctor. La verdad que me dejó helada. Cuando llego a casa, se me empezaron a dormir las piernas. Me dijo que tengo que ir otra vez, porque nos va a molestar más a mi hijo. Así que bueno, espero te guste otra de mis historias, de mis anécdotas. Te escucho siempre, te mando un beso. Gracias, grande. Gracias por estar ahí. Hay por teléfono un amigo o amiga para una historia. Hola, ¿cómo te va? La tecla numeral para... Ay. Estamos en vivo, 11 27 84 1073. Dicen en el WhatsApp 11 27 84 1073, escritas sus historias también. Hola Héctor, yo tuve una parálisis de sueño muy real. Soñé que estaba corriendo y de repente llegué hasta un lugar oscuro. Cuando me quise dar la vuelta para volver, caí al suelo y alguien me agarró de las piernas, pero no me podía soltar, así que me puse a rezar. Cuando me sueltan me despierto y te juro por Dios que me desperté muy dolorido en los pies, a la altura del tobillo. Fue tan real que me desperté todo moretoneado. Hola Héctor, mi historia paranormal. Tenía 13 años y estaba en el colegio interna de monjas. Una noche la monja me puso en penitencia, a dormir en la galería interna. Estaba aterrorizada por lo que se hablaba de los ruidos de caminatas durante las noches, de almas perdidas. Se decía eso. Y me fui a dormir al lado de una estatua de una virgen que tenían en una esquina de la galería. Me tapé hasta la cabeza. Sentía los pasos que iban y venían al costado de mi cabeza y también rasguños. Empecé a rezar para dormirme. Quería mirar, pero no me animaba por el miedo. Me llamo Carmen. Otra historia que llega al WhatsApp 11 27 84 1073. Envíame la tuya. Me llamo Dayana de Ituzaingó. Yo cuidaba a mi hermanito de un año y medio aproximadamente. Tipo 1 a.m. se despierta. Yo tomaba mate con mi amiga. Mi hermano viene conmigo llorando y cuando miro para una sala de la casa, veía una sombra blanca. Daba la impresión de ser una nena que se arrastraba por el piso. Me doy cuenta que mi hermanito lloraba por eso. Su mirada lo seguía. Y yo lo estaba viendo también. Pero mi amiga no. Ella se asustó y nos fuimos a la casa a buscar a mi madre. Les aseguro que esta historia es real. Hola viejo, buenas noches. Aquí de México, soy Eric Vázquez. Te felicito por el programa nuevamente. A lo mejor no escuchaste mi historia anterior, pero esta voy a ser un poquito más breve. Mira, hace 2 años mataron a mi papá adoptivo. Un 3 de junio en este mes. Digamos, cuando estaba yo trabajando, que era ese día, estaba, digamos, en turno nocturno de 12 horas, pero empecé a escuchar durante mi trabajo en la noche, empecé a escuchar música regional de aquí de México, del norte del país. Entonces, al momento de que escuché eso, empecé a sentirme muy triste y empecé a llorar. Así de la nada. Al otro día, pues voy contando con la sorpresa de que pues, a mi papá adoptivo pues, lo mataron.
No sé exactamente cuál ha sido el móvil, pero yo te puedo decir que él era una persona de bien, él era de del CISEN en ese entonces. Y entonces, haz de cuenta, se pasa el sepelio, no me puedo despedir de él por el trabajo, el tiempo. Y da la casualidad entonces que pasa una semana y yo estaba durmiendo ahí en el piso de la cocina, yo estaba ahí descansando porque, digamos, no había suficiente espacio por más gente. Y haz de cuenta, ya en pleno sueño, ya durmiendo, yo me sueño ahí mismo en la casa. Y entonces sueño que pues tanto mi hermana y mi mamá pues estaban cada quien en su cuarto, estaba en la cocina ahí viendo cosas en mi teléfono. Y en eso entonces voy viendo que va entrando por la casa mi papá, mi padre biológico, adoptivo, perdón. Entonces va entrando y nos saluda así como siempre, saluda: ¿qué pasó, familia? ¿Cómo estamos? Entonces mi mamá baja a la cocina cuando escucha su ruido, y yo, pero yo al principio empecé a gritar: mamá, ya regresó, flaca, papá ya regresó, Ángel ya regresó. Bien contento, yo estaba contentísimo que hasta me estaba poniendo a cocinar. Mi mamá pues bajó y estaba llorando de la emoción, y mi hermana se puso también como loca, bien alegre, estar saltando y diciendo: mira, ya regresó, ya regresó, ya regresó. Y entonces recuerdo que esa noche que estaba soñando, todo el mundo nos pusimos a comer pues lo que mi mamá le preparaba. Le preparaba lo que es carne asada con queso y piña y pimientos, y pues con salsa picante pues comimos y cenamos. No recuerdo bien porque realmente yo lo sentí como algo real. Yo hasta se me había ido la idea de que me lo habían matado, pero ya cuando desperté al otro día, me desperté con una amarga realidad de que ya no estaba. Realmente créeme que se siente horrible que te hayan quitado a una de las personas más importantes de tu vida. Y créeme que ese sueño lo recuerdo todos los días, esperando que ojalá se vuelva realidad. Porque créeme que no solo le quitaron la felicidad a mi mamá, la felicidad a mi hermana, también le quitaron a mí. A mí, porque yo lo consideré al final como un padre. Y créeme que es algo que nunca se me va a olvidar, viejo. Los saludo a todos desde México. Trasnoche paranormal. Hola Héctor Rossi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carla Mariela Olmedo, yo soy de Villa María, Córdoba, y mi historia paranormal consiste en que, bueno, cuando yo tenía 4 meses de vida y me estaban bautizando en una iglesia de Villa Carlos Paz, bueno, sacaron las fotografías normales, de que se le sacan a todos los bebés cuando los van a bautizar. Pero bueno, en la foto mía de bautismo, que es la que te pasé recién, atrás de mis padrinos sale la cara de Jesús. Como vos observás en la foto, yo estoy mirando a la cámara. Y ese ser, esa persona que salió, porque salió muy físicamente, fue la persona que me dijo que mirara la cámara. O sea, mientras me estaban bautizando, yo era muy chiquita, o sea, no tenía conciencia casi. Pero lo único que recuerdo es que una voz de un hombre parado al lado, o sea, a la derecha mía, me dijo que mirara la cámara. Y por eso yo miré a la cámara. Y me lo acuerdo. Bueno, después pasaron muchos años, esa foto quedó guardada en mi casa. Y cuando yo tenía más o menos 30 años, otra vez apareció la voz de él. Y entonces le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Emanuel y que fuera a mirar la foto que estaba en la foto de bautismo. Y en ese momento él me preguntó: ¿te acordás de la voz que te habló? Entonces, bueno, yo me acordé y me dijo que vaya a buscar la foto. Y cuando yo fui a buscar la foto a los álbumes de mi casa, ahí encontré la cara de él. Él me dijo que mirara la foto, que había algo para ver. Y entonces, bueno, ahí fue cuando lo descubrí. Lo descubrí a los 30 años. O sea, a partir de que él se vuelve como a comunicar conmigo, me dijo que se llamaba Emanuel.
y yo sabía que, bueno, yo soy así, no religiosa, de ir mucho a la iglesia y eso, pero sí fui criada por mi mamá y mi papá en el cristianismo, o sea, ir a la iglesia y demás cuando era chiquita. Entonces, la figura de Jesús siempre estuvo en mi casa y demás, somos creyentes. Pero bueno, yo sabía que, así muy por arriba, sabía que a Jesús le llamaban Emmanuel. Entonces ese día cuando él me dijo que se llamaba Emmanuel, fui a la Biblia y sí, confirmé que le dicen así a Jesús. Y bueno, a partir de ese momento, él es como que cada tanto se comunica conmigo y me manda mensajes o me ayuda en momentos, viste, que necesito ayuda. Él me trae soluciones a esas cosas espirituales, ¿no? que yo necesito. Y bueno, después a mí se me abrió todo un camino espiritual en el año 2018. Él volvió a comunicarse conmigo por medio de un sueño y bueno, me dijo que tuviera mucha fe, o sea, casi gritándome, me dijo que tenga fe y que sea fuerte, porque venían cambios así como muy grandes y bueno, y necesitaba que yo estuviera así preparada. Y bueno, en esos años, en el año 2018-2019, yo tuve la canalización de los seres que son mayas, de los pueblos mayas, ¿no? Que están en otra dimensión. Y bueno, ellos me enseñaron a leer las energías de las personas. Entonces yo leo el alma y el camino de vida de las personas. Que bueno, yo después te voy a mandar ahora un video, unos videos para que vos confirmes lo que yo te estoy diciendo. Así que bueno, espero que te haya gustado la historia. Y si querés hablar conmigo personalmente y querés saber algún dato más sobre esto, tengo las fotos originales en mi casa. Así que también la he hecho en grande. He estado en algunos programas así mostrándola, porque bueno, es él, es Jesús y él se comunicó, ya te digo, cuando yo era chiquita, a los 4 meses, fue él el que me dijo que mirara la cámara. Y además, en la foto, en la frente de Jesús, si vos le haces un zoom, hay una mujer mirando hacia la izquierda, sería, y se está tapando la boca y está con una cara de así como de sorprendida. Parece una mujer mayor. Y bueno, esa cara en la frente de Jesús la descubrió una señora en un programa al que fui y ella me dijo, fíjate que en la frente tiene una mujer. Y bueno, yo eso no lo había visto. Así que es como que es una foto que se va descubriendo día a día, ¿no? Así que bueno, espero que te guste la historia y para lo que gustes sobre la misma, bueno, acá estoy disponible para vos. Te mando un abrazo grande, Héctor, y un gusto haberte conocido y haber hablado con vos, ¿eh? Y bueno, seguimos en contacto. Un beso, chao. Trasnoche paranormal. La foto que mandó esta mujer es tremendamente impresionante porque no es la cara de Cristo como habitualmente vemos, no sé, la cara de Cristo en una tostada. No es eso. Es una persona, o sea, se ve una persona de carne y hueso. Pueden pasar dos cosas, que sea un tipo parecido a la imagen de Jesús que tenemos, o que efectivamente, como dice esta mujer, se haya manifestado Cristo. Mirá, la foto la subí a mi Instagram también, en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Métete en mi cuenta de Instagram, en @HéctorLocutorOK, y vas a ver la foto. Sacá tus propias conclusiones. La foto de Jesús está en mis historias de Instagram, en @HéctorLocutorOK. También la subí al feed, está en el feed, en @HéctorLocutorOK. Métete en mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK. Mira la foto, compartila. Sí, yo sé que hay muchos que me dicen en Twitter, Héctor, estamos en Twitter, subíla a Twitter también. No puedo hacer todo, denme una mano. Ustedes, por favor, se meten en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Los que tienen Instagram y Twitter, tiran una capturita de pantalla de Instagram y la comparten con el hashtag #TrasnocheParanormal en Twitter. #TrasnocheParanormal en Twitter. El programa de verdad lo hacemos entre todos. Pero sinceramente es muy fuerte y muy impresionante la foto de esta mujer con Jesús presente. De verdad se los digo, ¿eh? Es muy impresionante.
Estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche y luego el bonus. Volvió la trasnoche paranormal original. Estamos en Radio Concepto. 95.5 en tu dial. Tengo muchísimos comentarios sobre la historia del duende que conté hace un rato. Héctor, a mí me pasó parecido. No es la primera vez que lo escucho. Yo también soy de Ania Tuya y esa historia es real, Héctor. Lo que contó tu amigo es cierto, dice Ricardo de Tapiales. Así, y también tengo a otros que me dicen, es cierto, los duendes no son para nada amigables. Los que te dicen que los duendes son amigables son personas que pactan con ellos y quieren hacerte caer en la trampa, dice Manny. Bueno, historias de duendes, ¿vos tenés alguna? ¿Te resonó lo que conté? ¿Te pasó en el medio de la noche? ¿Me lo querés contar? En un audio por WhatsApp, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Me lo querés contar en vivo? Escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3. La palabra vivo al 11-27-84-107-3. Vivo al 11-27-84-107-3. Recuerden, mañana por la tarde algunas charlas yo las grabo previamente para que podamos tener el programa con una historia atrás de otra. Si vos mañana por la tarde, mañana miércoles por la tarde, entre las 3 y media de la tarde y las 5 y media de la tarde querés charlar conmigo y contarme tu historia paranormal, mándame ahora un WhatsApp que diga: Héctor, vivo mañana a la tarde. Vivo, llámame mañana a la tarde y yo te llamo mañana. 11-27-84-107-3. También hago Zoom paranormal en ese horario. Los que tienen Zoom se pueden sumar a ese Zoom. Comparto siempre el link en mi cuenta de Twitter, @HéctorLocutor. @HéctorLocutor. Y por último, si quieren ayudarme a seguir con este formato original, si te gusta el contenido, lo escuchás en vivo por Concepto, por Bevana, por Spotify, por YouTube. Si te gusta el contenido, suscríbete a Bevana Radio. Solo 100 pesos argentinos por mes. Es nada. Es un granito de arena que me ayuda un montón a seguir al aire. Somos independientes, somos autogestionados. ¿Cómo te podés suscribir? Te metes ahora en la web www.bevanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bevanaradio.com/me-quiero-suscribir. Si no, mándame un WhatsApp: Héctor, quiero suscribirme a Bevana. 11-27-84-107-3. Me podés escribir por mis redes sociales también, por Instagram y por Twitter, por privado: Héctor, quiero suscribirme. Pueden tomar el link de los 5 meses con super descuento, hasta octubre incluido. Héctor, dame el link de los 5 meses, eso me ayuda más todavía. Pedímelo por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Баюшки, баю, не ложися на краю. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutor, ok. Gracias por esperarnos. Hola Dani, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Vos sabés que en realidad te quería contar algo que me pasó el domingo, pero te comento algo muy chiquitito con respecto a los duendes. Sí, claro. Es una historia de primera mano. Una historia relacionada con el bombero, una chica que, bueno, es la ex pareja de alguien muy, muy cercano, que es de Misiones, la chica, y le pasó durante toda su juventud, pubertad y adolescencia, de sufrir ataques de algo invisible, de índole sexual, ¿no? Bueno, un acoso muy bravo,
hasta que por medio de una tía la llevaron con una persona para ver qué podía hacer y descubrieron que el problema era que su abuela había hecho un pacto con el bombero. Se la había entregado al bombero y que la única solución, eso se iba a cortar, o sea, el bombero la tomaba como propiedad de él. Y eso solamente se iba a cortar el día que ella tuviera relaciones sexuales por primera vez. Ah, mira. Sí, y fue la forma que, bueno, que se cortó eso. Pero esto es de primerísima mano, te digo, súper, súper de primerísima mano. Así que es real, existen esos famosos pactos. Te lo creo. Y siempre muchas de las historias ambientadas en el norte argentino. Sí. Bueno, esto, sí, en realidad sí, esta chica misionera, pero sí, para aquella zona. Así que, me decías que el domingo te pasó algo que querías relatar. Mira, el domingo me pasó algo que yo lo relaciono con los mensajes del más allá y las sincronicidades. Uh-huh. Y te explico por qué. Esto fue madrugada de domingo, me despierto, o sea, de domingo ya para lunes, ¿no? Me despierto 5 de la mañana, así de golpe, y no me podía dormir. Entonces, algo que no uso muy seguido, se me dio por poner Spotify. Uh-huh. Bueno, pongo Spotify para escuchar un poco de música y me aparece una canción que yo nunca había escuchado, que no conocía, que se llama Suerte y la banda es Don Osvaldo. Uh-huh. Bueno, ya no sé la canción porque es increíble las coincidencias o sincronicidades con esa canción. Primero, Osvaldo se llamaba mi papá. Uh-huh. Después, durante el domingo yo había estado pensando mucho en él por una situación personal. El tema se llama Suerte. Después, a las 5 de la mañana era el horario que siempre se despertaba, él se levantaba. Antes, hacía mucho que no escuchaba Spotify y justo me salta una canción que no conocía de una banda que no conocía. Claro. Había estado pensando muchísimo en él y leo los pasajes, o sea, sí, los claro. Leo muy chiquito. Por ejemplo, dice: buen día, mi vida. Mientras pienso cómo llegué acá, una noche te abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. La última vez que yo estuve con mi papá vivo, estaba abrazada, acostada con él. Bueno, uy, yo, Dios. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Y la otra parte, la última, suena tatuado. Lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. De la buena fortuna más atento que nunca, en la mala de que estás hecho aprenderás. Así que bueno, yo Dios. Realmente creo que esto fue un mensaje, pero bueno, por ahí estaría bueno mandarle la consulta al profe Naceras. Dale, sí, voy a cortar este pedacito del programa para el jueves, así lo escucha Antonio. Pero bueno, yo ya te digo, el domingo había estado pensando mucho en él por un tema personal. Y bueno, todo esto que dice la canción, además, lo loco es, casi nunca uso Spotify. Me salta ese tema. No. Yo creo que realmente ellos se siguen comunicando con nosotros. Bueno, ya lo expresé en otras oportunidades, ¿no? Con otras experiencias. Pero me pasó eso y me lo anoté porque digo, no, se lo quiero contar a Héctor y a los bebaneros. Gracias. Gracias a vos. Gracias por contarlo. Y ahí estaba Guada, que no, me parece que no tenía muchas ganas de que lo contaras, ¿viste? No, porque quería ella, como yo me lo anoté en una hoja, ella quería la hoja y quería dibujar en esa hoja. Mira. Gracias, Dani, así por estar con nosotros. Gracias. Siempre. Gracias. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Chau. Estamos en vivo.
Son historias reales, contadas por sus protagonistas. Héctor, querido, ¿cómo va? Te escuchaba antes cuando trabajaba en el Hotel Faena, seguridad a la noche. Y ahora te escucho acá en la estación de servicio. Me toca turno nocturno y bueno, son una gran compañía. La otra vez escuché de una aplicación en el teléfono, como te puse yo antes. Héctor, querido, ¿cómo estás? Mirá, después de 3 años te vengo a encontrar de nuevo. Te vengo escuchando hace muchísimo tiempo, desde que estaba en la pop, y te perdí contacto durante 3 años, y hoy haciendo zapping te encontré de nuevo. Una alegría inmensa de escucharte de nuevo. Soy seguridad y trabajo de noche. En este momento estoy trabajando. Y la verdad, ahora te estoy escuchando. Te mando un abrazo. Soy Raúl de Lanús. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hola, Héctor. Quiero contarles mi historia. Cuando tenía 10 años, tenía un viaje escolar y yo me había levantado antes y tenía una parálisis del sueño. Y empecé a ver y a escuchar cosas en la oscuridad. Empecé a escuchar voces que me llamaban por mi nombre. Y vi unos ojos en la oscuridad que me miraban. Y en ese momento yo quería huir, pero no me podía mover. Yo estaba desesperada por levantarme. No podía gritar ni hablar. Tenía un nudo en la garganta. Yo estaba asustada. Y mi única solución fue cerrar los ojos y rezar. No soy católica, así que no me sabía ninguna oración. Inventé lo que pude y de un momento para otro empecé a sentir que me tocaban la panza y el pecho. Quizá habrá pasado un minuto más. Pude moverme de nuevo, dejé de escuchar y ver esas cosas y corrí a la habitación de mi madre. No le dije nada, porque no es alguien que crea en esto. Pero bueno, esta es mi experiencia paranormal. No sé qué eran esas cosas y esta fue la más cercana que tuve, porque las demás fueron puertas abriéndose o cosas cayéndose, pero esta es la peor que tuve. Soy Jazmín. Gracias por contar mi historia real. 11-27-84-1073. Hola, Héctor, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá te saludo a Matías de Zona Sur Solano, escuchando desde la aplicación de YouTube el programa. Acá estoy con un amigo escuchando la radio, a ver si nos asustamos un poco. Saludos y aguante la trasnoche paranormal. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, saludos desde España. La historia que te voy a contar, por motivos de seguridad, me gustaría que reservaseis mi identidad, no decir mi nombre por bueno, ahora lo entenderás. Bueno, yo con 12 años tenía una ideología de la que no estoy orgulloso me entré en un grupo skinhead, un grupo neonazi, ¿no? Y, bueno, como digo, entré con 12 años y empieza siendo un cachorro, que es el escalón más bajo, digamos, ¿no? Y con el tiempo, pues, vas escalando. Bueno, en este grupo, entre otras cosas, se organizaban cultos satánicos, cultos a Hitler y entidades que en ese momento no le di ni importancia, porque yo no creía en esas cosas y lo veía una gilipollez, una tontería, ¿no? Que estabas ahí obligado, porque te obligaban a ir, porque si no ibas ya desconfiaban de ti, y si desconfiaban de ti ya tenías problemas, créeme. Entonces, pues, tenías que ir. Pero como digo, no creía y simplemente iba, pues digo, pues ya está, voy y eso. Y bueno, después de 8 años, que estuve desde los 12 a los 20 años, me fui dando cuenta de que las cosas que yo creía que eran ideales no eran así, que el grupo no era lo que yo creía, ni mi ideología era la misma. Ya tu mente se va haciendo más adulta y vas viendo que las cosas no son como tú creías con 12 años, que eras un niño. Y bueno, me quise salir. Fueron varios meses intentándolo, digamos, queriendo salir de buenas maneras, pero no. Al final me fui y recibí muchas amenazas que no son amenazas sin fundamento,
porque yo sabía que eran amenazas, que si lo tenían que hacer lo iban a hacer y no se lo iban a pensar. Entonces yo cogí a mi familia, a mi mujer y a mi hijo y me fui a otra ciudad. Y bueno, pues ya desde que me fui nada fue bien porque empecé a tener mucha ansiedad, notaba que me perseguían, veía cosas, tenía muchas pesadillas, sobre todo las pesadillas eran lo peor, no dormía nada, dormía igual 2 horas al día y bueno, pues en ese momento mi mente racional dijo, ves a un psiquiatra. Bueno, fui y me diagnosticaron estrés postraumático y depresión y me dieron ansiolíticos y varias pastillas para intentar solucionar el problema que yo tenía. Pero después de 3-4 meses ni se arregló y es que incluso fue a peor, porque yo cada vez me volvía más agresivo, no, todo me irritaba, todo me sentaba mal e incluso tenía pensamientos de hacer daño y ahí fue cuando ya me empezó a asustar la situación. Y bueno, la suerte fue que un día en el trabajo había 2 mujeres hablando sobre una curandera, unas brujas, que la mujer decía que le habían echado un mal de ojo y que había ido a estas mujeres y se lo habían quitado, que ya estaba bien. Y bueno, como yo digo, no, yo no creía en estas cosas, pero bueno, así disimuladamente le pregunté y me explicaron que eran unas mujeres que no cobraban nada, que simplemente abrían 2 veces a la semana y tú ibas allí y ya está, y te decían lo que te tuvieran que hacer. Bueno, pues yo después de pensarlo al final acabé yendo y bueno, nada más entrar sin decirles nada, una de ellas nada más verme lo primero que hizo fue una expresión así como de como de impacto. Entonces, bueno, yo les empecé a explicar lo que pasaba, lo que me había pasado y me dijeron que lo que yo tenía no era algo médico, que lo que yo tenía era una ente muy oscura que estaba muy pegada a mí, pero muy pegada a mí de que hacía mucho tiempo que yo había estado con ese problema ahí y que eso no, unos antidepresivos no iban a solucionarlo. Bueno, me dijeron túmbate, era como había como una en la sala y había, tenían ellas como una mesa con no sé, varias cosas que no sé qué, y había una camilla, que era como una, como, la verdad es que parecía una consulta médica. Y bueno, me sentaron en la camilla y me empezaron a hacer ahí un ritual, llámalo ritual, llámalo, no sé, llámalo como quieras. Y bueno, tuve que ir a 2 sesiones de estas y cuando salía yo me notaba que era como si me hubiesen quitado una mochila de 30 kilos, como si yo hubiera llevado un peso todo ese tiempo, pues así. Y a raíz de ese día, pues de esos días que fui, pues ya dejé de tener esos pensamientos y esos problemas, sobre todo de sueño, que yo había tenido. Así que eso fue como que cambió mi mentalidad y mi manera de pensar sobre el tema. Y nada, pues ya que estoy aquí aprovecho para decirle a la gente que esas cosas no son un juego, que esto no es, como yo creía, una tontería y que es algo muy real y muy serio, que con lo que no hay que jugar. Y nada, pues un saludo, como te digo, desde España, y descubrí el programa hace poquito, hace un par de semanas por Spotify, porque claro, aquí por tema de horario me es imposible escucharlo en directo. Y nada, que sigas así, mucho ánimo y muchas gracias. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona. Volvió la trasnoche paranormal original. Y vuelve ella también, en vivo, para hablar de viajes astrales.
Ella es terapeuta, es medium, angelóloga y muchos más. La pueden encontrar en su canal de YouTube, Carolina Oliva OK, Carolina Oliva OK. En su sitio web, www.carolinaolivaok, www.carolinaolivaok, en Facebook, Carolina Oliva OK, en Instagram, igual, Carolina Oliva OK, en Twitter, @radiestesia333, el WhatsApp, 11-36-36-5643. Está en vivo con nosotros Carolina Oliva en La Trasnoche. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Buenas Muy noches. Bien, por suerte. Bienvenida. Bueno, gracias por acompañarnos un martes más con nosotros en vivo. La primera pregunta que te tengo que hacer es sobre el tema del que vas a hablar, que son los viajes astrales. Voy a ser un poco quizás sensacionalista o de impacto mi primera pregunta, pero ¿los viajes astrales pueden terminar mal? No. No. Es una de las cosas que la gente piensa que pueden terminar mal, que no van a regresar, que si no regresan. No, es totalmente mentira. ¿Eso forma parte de las películas, digamos? Sí, sí. Lo que es real es que nosotros estamos conectados a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo astral están conectados a través de un cordón, el famoso cordón de plata. Y ese cordón solo se rompe una sola vez. Tenemos que tener mucha mala suerte para hacer un viaje astral y justo que en ese momento se corta el cordón. No se va a cortar el cordón de plata porque justo porque hacemos un viaje astral. Si nos pasa, nadie se va, todos se van a la hora que se tienen que ir. Es decir, que esto que sucede con los viajes astrales son experiencias que, bueno, son bastante a veces traumáticas. Ahora vamos a explayarnos un poco sobre eso. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es un viaje astral y qué puede vivir uno en un viaje astral? ¿Qué puede ver? Mira, un viaje astral es un sueño lúcido. Nosotros tenemos varios cuerpos aparte del físico. Nuestro cuerpo astral, tenemos un cuerpo que se llama astral, cuando nosotros nos dormimos, viaja. Y lo podemos hacer, ese viaje lo podemos hacer conscientemente o inconscientemente. Conscientemente se puede hacer a través de muchas técnicas. Después, si quieres, te digo. ¿Qué podemos ver? Podemos ver desde ese famoso plano astral donde están las personas que fallecen, ver cosas rarísimas, hasta viajar a lugares hermosos, visitar personas que no podemos ver, reencontrarnos con seres queridos. Bueno, y hay que estar muy preparado para hacerlo porque puede ser una experiencia traumática desde el primer momento, porque lo primero que vos vas a ver es tu cuerpo desde arriba. Muchas personas tienen ese miedo como que murieron, como que se piensan que murieron. Claro, el hecho de verse desde arriba y ver el propio cuerpo da la sensación de esa gente de que, bueno, me separé del cuerpo, ya estoy afuera, ya me morí. Claro, ya me morí. Todo el mundo lo puede hacer, el viaje astral. Es decir, lo podemos hacer conscientemente. Yo digo, hay una pequeña pruebita que uno puede hacer sin irse más allá, más, digamos, hacia quedarse ahí nomás del cuerpo. Y es cuando uno se acuesta, ¿viste que hay un momento en que vos te das cuenta que te estás quedando redormido? Sí. Bueno, en ese momento que uno por ahí dice, ay, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir a tomar algo, pero me da fiaca. Bueno, ese mismo momento uno se va a empezar a dar la orden de que se va a levantar o va a ir al baño o va a ir a tomar agua. Y se lo repite. Tiene que ser en ese momento. Y darse vuelta, si nos vemos que estamos ahí acostados en la cama, es porque lo logramos. Eso sería un principio y que no es tan, digamos, malo. Es decir, que lo puede experimentar cualquiera hacer eso. Bien, o sea, lo podemos programar para vivir esa experiencia.
Sí, así como puedes programar eso, puedes programar en ese mismo instante, y hay otro instante más que es en el cuando uno se está por despertarse. Uno se da cuenta cuando uno, muchas veces, cuando uno está por despertarse. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese momento es quedarse quieto y darse esa orden. Voy a ir a la cocina y me voy a comer algo, voy a tomar agua o voy a ir al baño. Y darnos vuelta. Y repetirlo, repetirlo y repetirlo. También lo podemos hacer que si que nosotros queremos viajar a un lugar en el mundo, lo podemos hacer y decir, bueno, voy a estar cuando yo me duerma, voy a estar en tal lugar. Y hay claves, hay cosas claves en el que te das cuenta que estás metido en el astral. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, uno puede pasear hasta desnudo, que nadie te va a mirar. Nadie te va a mirar, uno puede ir por calles desoladas. Generalmente uno toma también el tren o toma un barco. Eso quiere decir, toma un transporte. Eso es como una clave que le da a la psiquis de que está viajando, ¿no? De que se está yendo a otro lugar. Generalmente la gente no te habla o te habla una sola persona. Siempre es oscuro, nunca es... son pocas veces las que uno ve de día. Generalmente son lugares oscuros, la gente no te habla, da miedo. Por eso mucha gente se despierta y aparte la sensación es que el cuerpo es más liviano también. Esa es otra sensación. Y cuando vuelve uno al cuerpo, ahí es como que lo siente más pesado, siente más tosco el cuerpo, siente realmente el cuerpo. Hay una diferencia. Estamos en vivo con Carolina Oliva. Y cuando la gente te consulta sobre viajes astrales, yo te voy a hacer una consulta también. Perdón que vaya por lo negativo, pero es lo que más escuchamos en relatos. Gente que dice, me traje algo del astral, como algo malo, algo, exacto, una entidad negativa. ¿Esto puede pasar? Sí, eso puede pasar. Apa. Por eso para hacer un viaje astral uno tiene que estar en un estado... armonizado, tiene que estar en un estado de paz, no hacerlo cuando tiene miedo. Si uno se sabe, por ejemplo, que en su casa escucha ruidos y tiene presencias y todo ese tipo de cosas, yo diría que no haga un viaje astral. Yo diría que trate de sacar esas cosas antes de hacer un viaje astral. Las entidades están dando vuelta. Nadie se va a meter en nuestro cuerpo porque sí. Nosotros le damos ese permiso. Ellas sí se meten porque nosotros le damos, no directamente, pero de alguna manera le damos el permiso. Pasa muchas veces que uno por ahí, esas pavadas que se abrió la puerta y uno dice, bueno, está bien, pasa. Y es malísimo hacer ese tipo de cosas. La gente no sabe. O siente que, claro, pasa algo, que pasa una brisa y dice, bueno, pasa como un chiste. La entidad no sabe de chiste, de que uno lo dijo graciosamente. Entonces está rodeado de por ahí de ciertos fenómenos paranormales y hacer este tipo de cosas es malo. Te puedes traer cosas desde larvas astrales, que son las larvas comunes, que es, digamos, la basura energética que hay por ahí, hasta... lo que uno puede traerse hasta, digamos, un muerto, por decirlo de alguna manera. Es Carolina Oliva en vivo con nosotros. Vamos a seguir hablando de esto porque es apasionante, pero ¿cómo hacen para encontrarte a vos, para seguirte, para tomar tus cursos? Porque estás dando cursos, ¿no, Caro? Sí, ahora voy a dar justamente un taller que es sobre para sacar, desbloquear todo este tipo de entidades negativas y todas esas cosas que se nos pegan. Se pueden comunicar conmigo al WhatsApp 11 36 36 56 43. En Telegram estoy en @carolinaoliva. Mi página web es www.carolinaoliva.com. En Instagram estoy como @carolinaolivaok. Y ahora estoy en TikTok también. Qué bueno. Como @carolinaok. Y los 5 personas que vengan a TikTok y me dejen un mensaje, les voy a regalar un libro sobre los viajes astrales. ¿Cómo es el TikTok? Las 5 primeras personas. ¿Cómo es?
El TikTok es @carolinaolivaok. Las 5 primeras personas que vengan y me dejen un mensaje, les voy a regalar un libro sobre viajes astrales. Carolina Oliva con nosotros. Gracias, Caro, por estar con nosotros siempre y nos vemos el próximo martes. ¿Qué te parece? Nos vemos el próximo martes. Los espero y me quedo por acá. Dale, ¿te quedás en Twitter con el hashtag Trasnoche Paranormal? Sí, en @radiestesia333 la encuentran ahí en Twitter. Carolina, te mando un beso grande, nos vemos el martes. Un beso, nos vemos. Chau, saludos, abrazos, luz a todos. Viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Héctor, querido, a la tía de Morón, gracias por la gran compañía siempre. La noche paranormal. En Duplex con Radio Concepto. Ah, hola, Héctor. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Y estas son las noches que me gustan a mí, las noches que vengo y hago radio acá en Bebana con ustedes. Noche de martes, 15 de junio del 2021. Y como les había adelantado por diversos canales, hoy íbamos a hablar de famosos y famosas y las anécdotas que se estuvieron compartiendo estos últimos días. Vamos a arrancar con Rodrigo Lucich, conductor de Intrusos. ¿Por qué? Porque en Intrusos decidieron hacer una especie de informe en donde se recopilaron distintas experiencias paranormales que habían vivido y habían relatado diferentes famosos como Antonio Gasalla, como Susana Romero, como Teresa Calandra, etc. Parece que la idea del informe surgió después de que Teresa Calandra contara en el programa de PH de Andy Kuznetsov que había tenido una experiencia cercana con la muerte, pero que había logrado volver. Y fue ahí cuando el propio Rodrigo Lucich decidió contar lo que le pasó hace un tiempo y por el cual todavía no encuentra ninguna explicación racional. El relato arranca así. Él dice: yo paseaba a mi perro, un labrador, y se trenzó en la calle con un dálmata, y yo le pongo la pierna para separarlos. El dálmata me muerde y me perfora la arteria femoral y empieza un sangrado con el cual pude haberme desangrado en cuestión de minutos. Yo estaba paralizado por la situación. Sentí que me moría y que no podía hacer nada. Literalmente me estaba desangrando. Pero Dios no quiso llevarme en ese momento. No era mi hora. Tenía colgado un pullover en los hombros porque estaba refrescando. Yo no reaccionaba, él cuenta. Estaba completamente paralizado, pero alguien apareció de la nada. Me desanudó el pullover y me hizo un torniquete que me salvó la vida. Y bueno, ¿quién era esa persona? Uno se preguntará, ¿quién era ese alguien? ¿Le habrá agradecido? Pero Rodrigo Lucich no supo especificar, ni siquiera que se tratara de una persona de carne y hueso. Porque dice que cuando miró alrededor a ver quién lo había ayudado, esa persona había desaparecido. Fue un ángel de la guarda, sostiene alguno de mis abuelos. No podría especificar quién, pero alguien bajó, me puso el torniquete, desapareció y me salvó la vida porque yo me desangraba. Recuerden que acá nosotros contamos las anécdotas que cuentan los famosos y después ustedes sacan sus propias conclusiones. Nos vamos ahora al territorio británico. Chris Smalling, jugador de fútbol inglés, y la verdad es que toda la anécdota en realidad no sucede en Gran Bretaña, sino en Jamaica, cuando Chris Smalling, que es jugador de la Roma y además es compañero de argentinos como Javier Pastore o como Federico Fazio, estaba de vacaciones con su esposa Sam Cooke. Y a través de su cuenta de Instagram, Sam compartió en sus historias un relato que dice más o menos así: Chris y yo vimos un
ovni increíble anoche. Voló hacia abajo frente a nosotros, después se dio la vuelta y volvió a subir al cielo, donde se quedó durante una hora. Chris podía verlo girando con luces y parpadeando por todas partes. Este supuesto ovni, relatan y describen ellos, que estaba formado por dos rectángulos separados que giraban entre sí y tenían luces tenues que se movían alrededor de los bordes. Claro, para los que escuchamos este tipo de historias nos puede parecer un poco decepcionante que estos hechos no lleguen a ser captados por alguna cámara, por algún celular, y este fue el caso, o sea, nadie grabó esta secuencia, pero para justificarlo, que no lo habían grabado, Sam Cooke dijo: estábamos demasiado aturdidos como para sacar nuestros teléfonos y tampoco queríamos correr la mirada por miedo a perderlo de vista, fuera lo que esto fuera. Por supuesto, dejando de lado un poquito los chistes, la pareja dejó en claro que no habían consumido ningún tipo de alucinógeno, ningún tipo de droga, que estaban en todos sus cabales y que aún así, gente racional, estamos hablando de gente racional, te sostiene que durante una hora estuvieron viendo un objeto y que no sabían de qué se trataba. Volvemos a la Argentina y vamos a hablar de lo que le sucedió a Sol Pérez. Esto fue en el programa de Andy Kuznetsov, en PH, Podemos Hablar, que se transmite por Telefe, y que tiene casi como sección fija el hacer que los invitados y las invitadas cuenten sus historias místicas, espirituales, paranormales. Y una de ellas fue Sol Pérez. Andy planteó, en principio, ¿quiénes creen en Dios? ¿Quiénes creen en el más allá o quiénes tuvieron experiencias paranormales? Y las que avanzaron fueron Karina Jelinek, Lisa Vera y Sol Pérez. Sol Pérez empezó a relatar su experiencia. Ella dice, creo en Dios. Cada vez que está pasando algo, soy de ir a visitar a la Virgen de Salta. Esto también nos perfila una parte de Sol Pérez bastante espiritual, bastante religiosa. Contó que cada vez que ella necesita va a pedirle a sus abuelos, siento que le ayuda mucho, sus abuelos ya fallecidos, mi abuela, que fue la última vez con la que yo viví, cuenta, y que la atropelló un auto, siento que está conmigo, la siente presente. ¿Recibí señales?, le pregunta Andy Kuznetsov. Y ahí empezó a relatar algo, Sol Pérez, que le sucedió cuando ella había perdido a su abuelo. Ella dijo, cuando murió mi abuelo yo estaba muy mal, me acuerdo que casi no podía dormir. Es como que mi abuelo se presentó. Tuve un sueño raro. Me pasa de soñar cosas con gente que ya no está y que me vienen a dar mensajes. Él me dijo, tranquila, vas a estar bien. Y lo mismo me pasó con mi abuela. Capaz que es algo que me imagino porque lo necesito. No lo sé ni lo voy a saber nunca, pero creo que puedo comunicarme. Lanzó esa hipótesis Sol Pérez. Y no fue lo único que le pasó y lo único que contó. Contó otro evento paranormal, de cuando ella era muy chica. Me pasaba de ver espíritus, decía, se me aparecían y los escuchaba. Durante mucho tiempo tuve pánico. No era que lo vivía como algo normal, tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real. Me movían las cosas, escuchaba cómo me las estaban moviendo, es algo que me estaba pasando. Me levantaba todos los días a la misma hora y me despertaban. Sentía, por ejemplo, cómo tipeaban en la computadora. Era algo tremendo lo que me pasaba. Y después, como que lo bloqueé, claro, a medida que fue creciendo, bloqueó esa parte. Las preguntas, por supuesto, se las hará ella cada día, ¿o no? Pero bueno, nosotros podemos preguntarnos también si lo que vive ella con los mensajes de sus abuelos fallecidos no serán quizá algunos resabios que le quedaron de esta sensibilidad particular que tenía más a flor de piel cuando era chica, y que a medida que fueron pasando los años, la fue, como dice ella, bloqueando. Y vamos a cerrar con un grande, Osvaldo Laporte. Y pasamos al programa rival, además, Almorzando con Mirta Legrand, que compite con PH por estar en el mismo horario. En este caso, ellos invitaron al actor uruguayo Osvaldo Laporte.
Y Juana Viale le pregunta, ¿vos te han pasado situaciones de premoniciones? Creo que todos tenemos un destino marcado, dijo Laporte. Y está en uno estar atento y observar a las señales y a los olores. A mí me sucede todo el tiempo. Y ahí se mete Rocío Marengo y le che, ¿qué olor sentiste? No, no, bellos, bellos olores, dice Laporte. Ayer fui a prender las luces del parque y me frenó un aroma exquisito. Es el mismo siempre, entre rosas y lavandas. Me da paz, me arranca una sonrisa. Cuando falleció mi viejita, casi que estaba enojado con la vida. Mi vieja padeció una de las enfermedades más crueles de la humanidad, que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Lo que padece en estos momentos el senador Esteban Bullrich, que es una enfermedad degenerativa. Y Laporte contaba que es un extraordinario momento para la humanidad para reflexionar qué nos pasa y darnos cuenta de que la vida cambió por completo. Y lo de mi vieja, dice, estaba relacionado con que ahí comienzo a manifestar las premoniciones. Sostiene que siempre le pasaba, pero con su vieja, con la muerte de su madre, todo se volvió más fuerte. Viajaba todos los fines de semana a Uruguay para estar con ella. Es humillante esa enfermedad, es muy cruel. Una noche voy a encender las luces del parque y ¡pam! Cachetazo de olor. Se me estalló la cara de llanto. Ya a estas alturas notábamos a un Laporte con la voz casi quebrada. Pero de alegría, llanto de alegría. Y entonces fue cuando se preguntó a sí mismo, es el momento, ¿no? Ya está, te estás yendo. Volvió a su casa y mientras estaba cenando, les comenta a su mujer y a su hija, hoy se va mamá. No va, que al rato lo llama a su hermana mayor, diciéndole que su madre había fallecido. Como te decía hace un rato, vuelven a la superficie estos interrogantes que nos hacemos tanto en este programa. ¿Es posible tener premoniciones acerca de la realidad, por ejemplo? ¿Es posible adelantarse al futuro? ¿Son algunas personas más capaces que otras o más sensibles que otras o simplemente diferentes a otras y que pueden comunicarse con planos metafísicos? ¿Qué pasa fuera de nuestro planeta Tierra también? ¿Qué pasa con esos objetos que vemos en el cielo y que no comprendemos? Y que organismos internacionales como el Pentágono o como la NASA tampoco pueden explicar. ¿Qué pasa en la inconmensurable oscuridad gélida del universo? ¿Somos visitados por gente de otros planetas? ¿Estará bien llamarlos gente? ¿Habrá que llamarlos de otra manera? Y me parece lindo compartir y traerles estas historias para que justamente nos sigamos dejando atravesar por la duda, por la curiosidad y sobre todo para no dejar morir jamás al misterio. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Mándanos un video. Esta historia es real. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Son historias reales contadas por protagonistas en vivo. Está Facundo en el directo. Hola Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por el espacio para dejarme contar esta historia. No, gracias a vos porque sé, según lo que me adelantaste, le cuento a la gente, yo no conozco la historia, pero me dijiste es una historia picante. Es una historia picante, sí. Bastante rara, prácticamente inexplicable o 100% inexplicable, pero absolutamente real y actual porque fue el año pasado, te diría noviembre, octubre, hace
no pasó más de un año de esta historia, así que cuando quieras, Héctor, yo arranco. Adelante, te escuchamos. Bueno, la historia tiene que ver en Córdoba capital. Yo soy de allá, yo soy de la ciudad de Córdoba. Y en el centro de Córdoba es algo muy parecido al microcentro de la ciudad de Buenos Aires, calculo que también al centro de muchas ciudades de la Argentina, que es una cosa de día y otra cosa de noche, ¿no? Sobre todo por la poca circulación de la gente y como hay mucha oficina, mucho lugar cerrado, ¿no? Mucho lugar con ventanal bajo. En este caso es el estudio, tiene que ver con el estudio de mi familia, tiene un estudio jurídico y mi abuelo fue fundado por mi abuelo, quien todavía vive, pero no su socio. Su socio ya no vive más. Y ellos tienen un estudio jurídico en el sexto piso de un edificio del microcentro de Córdoba. La oficina del socio de mi abuelo, de alguna manera, no es que nunca más nadie entró, pero sí fue medio como cuidada, como resguardada. No hay nadie más que la haya hecho propia. O sea, alguna vez obviamente que se ha entrado a buscar libros, a buscar cosas, archivos, pero nunca más fue la oficina de nadie. Quedó la oficina del socio de mi abuelo. Particularmente, esto de manera paralela, mi papá, que trabaja también en el estudio, tuvo algunos temitas de salud y estuve yendo mucho tiempo yo al estudio, no como abogado, pero sí por ahí a controlar distintas cuestiones, a hacerme cargo de cosas administrativas. Digamos que es un estudio familiar en el cual el último de la familia sería yo, que no tengo nada que ver con el derecho, pero bueno, nada, querían la presencia de alguien de la familia. Por lo tanto, estaba medio a cargo yo de las llaves. Entonces, yo iba a la mañana, pero cuando, por ejemplo, faltaba algo a hacer a la noche, también me llegaba yo. Con todo esto que tiene que ver con entrar al centro de una ciudad, no es lo mismo de día que de noche, claro, quiero aclarar, claro. Porque siempre fue como que nos daba un poco de miedo, un poco de cosa, entrar a la noche. A todo esto hay una pequeña historia paranormal de hace 12 años, que es de una de las secretarias del estudio, que dijo que en la oficina del socio de mi abuelo le habían pasado cosas raras, que había visto cosas raras, pero la verdad es que nunca nadie se metió, nunca nadie se adentró en esa historia. Yo, de hecho, nunca la escuché de su voz, simplemente me contaron. Y confieso, Héctor, que no somos muy creyentes en mi familia de las cuestiones paranormales, o al menos no éramos, porque yo cambié muchísimo después de la historia que te voy a contar ahora. Perdón tanto contexto, pero necesito que se entienda qué es lo que me pasó. Era noviembre, ya hacía bastante calor, así que calculo que cerquita de diciembre, y a mí me toca ir al estudio de mi familia a la noche, a las 9:30, 10 de la noche. Bueno, muy oscuro todo, ingreso a la galería, desactivo la alarma y lo primero que me pasa es, subiendo al ascensor, se me prende la alarma. Me prende la alarma, lo cual ya fue bastante extraño porque yo la había desactivado un montón de veces, digamos. O sea, no era algo raro, ¿sí? Son cuatro números, no era algo raro. Bueno, pero no pasa nada, la desactivo y sigo. Cuando estoy dentro de la oficina de mi abuelo, no la que habíamos dejado de usar, no la oficina que les conté que se había dejado de usar, me llama una de las secretarias del estudio, una abogada, en realidad abogada secretaria, y me dice: necesito que vayas a la oficina del socio, de tu abuelo, de Ricardo se llamaba, y necesito que busques unos libros que del código de no sé qué. Y le digo, no, a esta hora no, la verdad que estaba muy oscuro. Como te digo, yo no era muy creyente, pero tampoco, viste, claro. Tampoco juego con fuego, digamos. Claro. O sea, no, la verdad, a esta hora no voy a entrar. No, me dice, dale, no seas miedoso, en cordobés, digamos, no seas miedoso, andá. No, le digo, en serio, tío, no, prefiero no, estaba oscuro, obviamente que yo había prendido las luces, pero estaba oscuro y prefería, no era fundamental tampoco, no, dale. Un rato, viste, todo esto por WhatsApp, ¿no? Mensajito, WhatsApp, que sí, que no. Y en un momento, Héctor, mientras yo estaba en esta negativa de decir que no, escucho pa, 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 pa. Estallidos de vidrio que se habían caído, pero como si te dijese, 6 estallidos distintos. Dios. Todos venían de la oficina a la que yo no me animaba a entrar. Bueno, dije, me parece que ya ahora sí, ¿no? Ya será momento porque evidentemente algo pasa.
Además, uno, la primera impresión que tiene no es paranormal, es no, no, están humano. Delincuentes, o sea, claro, acá hay alguien. Claro, acá hay un ladrón, acá, claro, exactamente, la primera idea no es. Y entro a la oficina y se habían caído todos los cuadritos, ¿viste? De los abogados que utilizan el título de... Sí, sí, los diplomas ahí colgados. Todos los que estaban encuadrados con vidrio se habían caído al suelo en el mismo instante mientras yo decía que no. Uy, Dios. Lo veo desde afuera, desde la puerta. Por supuesto que pegué un portazo. O sea, cuando abro, veo, cierro la puerta, le reviento a la puerta para cerrarla. Salgo corriendo del edificio y automáticamente policía, por supuesto. Porque yo insisto en esto: la idea no era paranormal, era humana, claro, digamos, claro. En principio. Así que llamé a la policía. Vinieron y me dijeron que lo chequearon, bueno, nada, a todo el edificio y que no, y me preguntaron si yo había, bueno, si yo tenía algún tipo de justificación de esto que me había pasado, y la verdad que no, dije que no conté esta historia, dije que no sabía nada, y bueno, básicamente eso, Héctor, la verdad, yo estaba a 2 metros mientras decía que no quería entrar a la oficina del socio de mi abuelo. Y se cayeron todos sus cuadritos, ventana cerrada, Héctor, no hay cuestión climática, bueno, obviamente no había más nada, inexplicable. Inexplicable de verdad, como si hubiera, como si hubieran tirado todos esos cuadros con bronca, ¿no? Exactamente, fueron como, no era que solo se caían, claro. algo pasó con, sí, con la potencia con la que cayeron esos cuadros y explotaron los vidrios en el suelo. Gracias por contarlo, Facu. ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Mi Instagram es @FacuVillegas, con doble S al final. Facu Villegas, que es compañero de Canal 26. Facu, bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, Héctor, por todo. Un abrazo grande. Gracias a vos. Chau. Estamos en vivo. Se quedan con nosotros hasta las 12 de la noche. Son historias reales, contadas por sus protagonistas. Y ahora... Ya estoy lista para la historia central retro, numeral trasnoche paranormal. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral trasnoche paranormal. Suban el volumen, se viene la historia. Ya estoy lista para la historia central retro en 95.5 Radio Concepto, en Bevana Radio. Suscribite www.bevanaradio.com/ me quiero suscribir. Volvió la trasnoche original. Suscribite a Bevana Radio. Mandame un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de Destino Incierto. En primera persona. El lapso transcurrido entre marzo y junio del año 1956 está grabado a fuego en mis recuerdos. Actualmente vivo en Quilmes Oeste, pero pasé mi infancia en Las Breñas, localidad de Chaco. Ese año y el anterior fueron bastante bravos. La economía estaba muy jodida y para colmo hubo una sucesión de hechos delictivos. En marzo de ese año, un chofer de la única línea de colectivos fue asesinado en un robo. Aquello, sumado a que los choferes tenían sueldos atrasados, derivó en una huelga que no cedería hasta julio de ese año. La situación, para los que vivimos bien en el interior de la provincia, fue peor. No sé si me van a tomar en serio, pero éramos tan pobres que la mayoría no teníamos ni para una bicicleta. Había un chofer de la empresa que tenía su vehículo en nuestra zona. Llevaba gratis a los chicos a la escuela rural y cobraba un mínimo a las demás personas. Era buen tipo, pero como él no acataba la huelga, se ve que los del gremio se enojaron. Y una noche, su colectivo se incendió. O mejor dicho, fue incendiado. Éramos poco menos de 50 los que asistíamos a la escuela y 15 dependíamos del transporte. No quedaba más remedio que ir caminando hasta la escuela durante 2 horas. El 10 de marzo de ese año, me levanté a las 5 de la mañana. Desayuné un buen mate cocido y varios panes y emprendí mi camino a la escuela. Por ese camino, busqué a mi amigo Matías, ya que me quedaba de paso.
Íbamos charlando y pateando piedritas. Hacía mucho calor, así que caminábamos al costado del camino de tierra, que tenía árboles al costado. De pronto, escuchamos un ruido. A la distancia, vimos como el polvo se levantaba y algo rojo se iba acercando. Esperamos aquello intrigados. El colectivito se detuvo al lado nuestro. Jamás lo habíamos visto. Era como una camioneta, pero más alargada. El chofer era un tipo regordete. Camisa blanca, anteojitos redondos y pelo enrulado, largo hasta los hombros. Nos dijo que se llamaba Miguel Sebab, que ya había hablado con nuestros papás. Dudamos un instante, pero como vimos a muchos conocidos, otros niños, decidimos subir. Al lado del chofer iba sentado Ezequiel, el hijo del carpintero. Aquella tarde, al volver del colegio, le conté a mis papás lo sucedido y ellos me confirmaron la historia del chofer. Nunca lo habían visto, pero se presentó ante ellos como alguien de la capital de la provincia, dispuesto a dar una mano en la situación. Todo era muy extraño y las cosas raras no tardaron en suceder. El domingo siguiente, nos juntamos a jugar con Ezequiel, el hijo del carpintero. Nos dijo que había hablado con el chofer y que deberíamos sentarnos a su lado algún día. Contaba historias increíbles que solo podían creerse estando allí. Quisimos saber el contenido de aquellas historias, pero no quiso decirnos. Ezequiel tenía otros planes aquel día. Nos guió hasta lo profundo del monte. Allí había una vieja casa. Tomando piedras, Ezequiel empezó a destrozar las ventanas. Nos invitó a aquello, pero nos opusimos. Esa podría ser la casa de alguien. Recuerdo que le dije. Ese lunes, Ezequiel recibió un regalo misterioso en su casa. Una caja con historietas de Superman, todo en perfecto estado. La siguiente en sentarse al lado del chofer fue Susanita. A los pocos días, las gallinas del vecino aparecieron muertas a martillazos. Pocos días después, Susanita ostentaba un par de patines nuevos. Yo no tardé en asociar el extraño patrón cuando mis padres me comentaron que una señora que vivía en el monte había muerto de frío. Estuve a punto de hablar, pero tuve miedo. El patrón siguió repitiéndose. Guido Mayer se sentó junto al chofer. A los dos días, su abuela, con la que vivía, se cayó por las escaleras y tuvo una fractura de cadera de la que no se salvó. Pronto pudimos ver a Guido en una bicicleta nueva yendo a la escuela. Las cosas siguieron así hasta junio, con casas incendiadas, robos, animales mutilados. Nuestros padres asociaban todo a vándalos que venían de la ciudad, pero yo sabía la verdad, que eso era otra cosa totalmente diferente, pero debía probarlo. En junio entonces junté valor y decidí por fin sentarme a su lado. Lo primero que noté fue su extraño acento. Sonaba como los turcos que pasaban en carreta por los pueblos vendiendo baratijas. Me contó historias increíbles de viajes por el mundo y me dijo que estaba esperando hacía mucho que yo me sentase a su lado, porque lo que iba a ofrecerme era algo único. En ese momento le dije en tono irónico que si deseaba que matase a mis padres. Yo esperaba ver desconcierto en su mirada, pero para mi sorpresa, eso le pareció divertido. Sonrió, mostrando un diente de oro. Me dijo que no, que esa noche pasaría por mi casa y que yo me sentaría donde ahora estaba, y que iríamos a viajar por lugares que no me imaginaría en ningún sueño. De algún modo, aquellas palabras me hipnotizaron. Le dije que sí. Aquella noche hubo una tormenta terrible. Los árboles crujían y las ventanas de mi casa retumbaban. Mis padres, no sé cómo podían hacerlo, dormían. Recordé que Miguel nunca me dijo dónde esperarlo y en mi ingenuidad pensé que estaría en el camino y como la lluvia me impedía ir, me estaría esperando en vano. Estaba equivocado. Oí una bocina. Con mi codo desempañé la ventana y vi que ahí estaba el colectivo, frente a mi casa. Fui hasta la pieza de mis padres, pero ellos dormían profundamente. Salí de la casa y subí rápidamente al colectivo. Ahí estaban todos mis amigos. Me quedé mirándolos. Tenían los ojos fijos al frente. Nadie hablaba ni hacía el más mínimo gesto. Entonces fui y me senté junto al chofer. Él lucía distinto. Tenía una camisa verde y un brillo demasiado extraño en los ojos. Arrancó el colectivo, aunque la lluvia era tan fuerte que no me dejaba ver dónde íbamos.
Yo no podía hablar, estaba mudo. Observé sus manos en el volante. Las ligeras uñas asomaban y un olor espantoso provenía de él. «Pare, quiero bajarme», le dije con muchísimo miedo. Su respuesta me dejó perplejo. «No, no, no. Esto ahora es un viaje sin retorno», me dijo mirándome. Su cara se había contraído en una mueca diabólica, con los ojos rojos como fuego, que no era de este mundo. «¡Déjeme salir!», grité con todo pulmón. Agarré la puerta de mi lado intentando abrirla. Miguel forcejeaba tomándome con una de sus manos. Intentando empujarlo, me prendí de su camisa y terminé arrancándole un pedazo. El colectivo dio un giro brusco y el tipo este, que supuestamente se llamaba Miguel, pegó un volantazo. Me quedé tirado junto a la puerta, así que aproveché y me bajé con el bondi en movimiento. Rodé un par de metros hasta dar con la espalda contra un árbol. En el suelo, con la cara llena de barro, pude ver cómo el colectivo reanudaba su marcha. Mientras a su alrededor resonaban los truenos y sobre mi rostro la lluvia caía incesante. Se perdió, como si algo que no era de este mundo lo hiciera desaparecer entre la bruma y las gotas infinitas. Con la pierna derecha adolorida, caminé en la tormenta hasta ver una casa perdida en el monte y pedirles ayuda a los dos viejitos que la habitaban. Más tarde, me pasó a buscar un patrullero y ya en la comisaría, cubierto con una manta y tomando té caliente, respondí a las preguntas del oficial de servicio. Le acerqué el pedazo de camisa arrancado que había guardado en el bolsillo del pantalón, esa tela que le quité en el forcejeo a Miguel, aquel colectivero extraño. Tenía un logotipo bordado que decía «Trayectos NEA». Al verlo, el oficial se llevó una mano a la boca y dejó rápido la habitación para mostrarle aquello a un compañero. Luego me contaron el porqué del espanto. «Trayectos NEA» era una empresa de camiones locales que solía ser manejada por la colectividad gitana. 20 años atrás, uno de sus choferes había sido acusado de un crimen atroz que no diré aquí, pero que es uno de los peores que se pueden cometer contra un niño. Él clamó inocencia y la justicia determinó que no había pruebas en su contra, pero esto no calmó a los vecinos prejuiciosos. Al poco tiempo, el cadáver del hombre fue hallado en el monte, a poca distancia de donde yo pedí ayuda. Lo habían desollado, castrado y torturado. Para peor, nunca se buscó a los culpables. Más tarde se sabría que un pariente había perpetrado el atroz crimen contra la criatura. El gitano, llamado Miguel Sebab, era inocente, y aquellos vecinos lo terminaron matando. Hasta el día de hoy, los niños del colectivo, mis compañeros y mis amigos del colegio siguen sin aparecer. Los rumores entonces me llegaron. Se cuenta que Miguel Sebab suele aparecer con su colectivo en el triángulo de localidades formado por Las Breñas, Pampa del Infierno y Avía Terai, para cobrarse venganza por su muerte injusta, con otras muertes injustas. Yo no subí al colectivo para que me arrastraran al más allá. Subí para ir al colegio y tenderle una trampa. Nos acostumbramos a la violencia de la barbarie que todo lo confía a la fuerza y a la brutalidad que nada construyen, y esto no es bueno para la sociedad. Una población insensible es una población peligrosa, porque la violencia siempre se vuelve contra quien la ejercita. Las simientes de odio son las que causaron la muerte de mis amigos, las de quienes mataron aquí a Miguel Sebab, y las de él mismo, que desde el más allá busca aún venganza. Esta historia es real. Es real, es real. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora tu celu es la radio. Ay, chiquitos, chiquitas, llegamos al final. Ya se viene la trasnoche 26 en Canal 26. Me quieren acompañar ahí. Ya se viene el bonus acá en Bebana Radio hasta las 2. Acá en Concepto 95.5. También hasta las 2 de la mañana. Más historias paranormales. Gracias por estar del otro lado. Che, mientras está el bonus, pueden seguir mandando WhatsApp, porque los recibo igual para el programa de mañana, ¿eh? Con sus historias. 11 27 84 1073. Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque tememos vivir nuestros miedos.
Si esperás a que llegue el momento perfecto, vas a esperar toda tu vida. Es mejor que agarres lo que tenés y empieces ya. El conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado e incrementado constantemente, o se desvanece. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Para conseguir algo que nunca conseguiste, vas a tener que hacer cosas que nunca hiciste. Si te ofrecen un asiento en un cohete, no preguntes qué asiento. Solamente subite. Ponele el corazón, la mente y el alma, incluso al acto más pequeño. Ese es el secreto del éxito. Chau, hasta mañana. Trasnoche paranormal. De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Gustavo de Flores Varela. Soy la Morocha de Lanús. Te estoy hablando de La Paz, Entre Ríos. Con nuestra compañía de todas las noches. La